Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora de hoy, martes 30 de julio del año 2019. Bienvenidos sean todas y todos a una nueva edición de nuestro noticiero estelar Noticias Live en nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Es un placer saludarles. Gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar con las informaciones que tenemos preparadas para este día. El día de hoy, el expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia, Mauricio, o en este caso, Mauricio Funes, recibió nacionalidad nicaragüense de parte del gobierno de Nicaragua. Mauricio Funes es expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia y acusado por desviar al menos 350 millones de dólares del Estado de El Salvador. La certificación que le otorga la nacionalidad se dio a conocer el día de hoy y va a aparecer en pantalla para que ustedes se vean a continuación. De acuerdo a esta certificación que fue emitida por el Ministerio de Gobernación, dice lo siguiente: el suscrito director de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, el comandante de brigada Juan Emilio Rivas Benítez, certifica que en los folios 028-029 del libro de nacionalizados nicaragüenses número 11, correspondiente al año 2019, que para tal efecto lleva a la Dirección General de Migración y Extranjería, se encuentra inscrita la resolución número 3179, donde se acuerda otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Carlos Mauricio Funes Cartagena, originario de la República de El Salvador y que en sus partes conducentes establece resolución número 3179. El suscrito director general de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, comandante Juan Emilio Olivas Benítez, en uso de sus facultades, otorga esta certificación para otorgarle la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador, Carlos Mauricio Funes Cartagena, y también prófugo de la justicia de ese país, acusado por corrupción y el desvío de fondos de aproximadamente 350 millones de dólares del Estado de El Salvador. Tras conocerse esto, Mauricio Funes se ha mofado tras recibir la nacionalidad, porque una de las promesas del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sería solicitar la extradición de Funes para que enfrentara a la justicia salvadoreña. A través de un tuit, Mauricio Funes se ha mofado, ya que la justicia nicaragüense, o en este caso la constitución nicaragüense, no permite a ningún ciudadano nicaragüense ser objeto de extradición. De acuerdo a Funes, en este tuit dice lo siguiente:
aparece también en sus pantallas. Con esto de la extradición, cada día es más notorio que hasta Nayib, refiriéndose al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se traba en discusiones estériles sobre un tema que desconoce. Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su gobierno, ni en años, la extradición será posible. La extradición está prohibida por la Constitución. Puntos suspensivos. Y en la parte inferior de este tuit aparece el artículo 43 de la Constitución Política de Nicaragua, que dice: en Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos. Según la calificación nicaragüense, la extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. A cómo permanece siempre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, activo en las redes sociales hasta el momento, aunque ha escrito un tuit refiriéndose a este caso, pero no ha sido preciso en cuál va a ser su reacción de forma completa respecto a la nacionalidad nicaragüense que ha recibido Mauricio Funes en nuestro país. Sobre este mismo caso, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENIT, rechaza de forma categórica la otorgación o el otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense a Mauricio Funes por parte del gobierno nicaragüense. Así lo ha hecho saber a través de un comunicado que dio a conocer este organismo de derechos humanos. El CENIT dice en su comunicado lo siguiente: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos rechaza el otorgamiento de la ciudadanía nicaragüense al ciudadano salvadoreño Carlos Mauricio Funes Cartagena, quien es requerido por la justicia de su país por actos de corrupción mientras ejerció la presidencia de esa nación. Para el CENIT, el caso del ciudadano salvadoreño Funes Cartagena amerita la explicación o la aplicación, mejor dicho, del numeral 5 del artículo 175 de la Ley General de Migración y Extranjería, ley número 761, aprobada en 2011, que como causal de expulsión de nuestro país plantea que el residente que sea prófugo de la justicia o sea requerido judicialmente por otro estado. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo violenta una vez más las leyes de Nicaragua y el trato preferencial de las autoridades migratorias hacia Funes Cartagena contrasta con la deportación ilegal de la activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres Ana Quirós, naturalizada nicaragüense con 40 años de vivir en el país y a quien se le negó el derecho a un proceso administrativo conforme a las leyes de Nicaragua. Ese doble rasero con que opera el régimen se refleja también en la persecución y el hostigamiento emprendido contra millares de nacionales que tras el estallido social de 2018 se han visto obligados al exilio forzado para escapar de un sistema autoritario que no respeta los derechos humanos. El CENIT considera inmoral el otorgamiento de esta nacionalidad mientras se persigue a millares de nicaragüenses. Este es el comunicado del CENIT, que rechaza el otorgamiento de la ciudadanía nicaragüense a Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador y requerido por la justicia de ese país por actos de corrupción y desvíos de fondos. Tras esto, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos en un momento. Tengo fe, Nicaragua libre, tengo fe en que no hará falta más dolor. Tengo fe, duele en el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierve en la sangre. Familias que sufriendo están, no te das cuenta que al disparar matas tu alma. Cuánta inconsciencia, ¿dónde quedó la empatía humana? Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua libre. Creo en vos.
por continuar informándose con nosotros a esta hora. Bismar Martínez es el presunto paramilitar que habría sido asesinado en Carazo. Bismar Martínez ha figurado o corresponde a la figura del héroe para el FSLN y ahora su nieto ha sido utilizado como las figuras en todos los partidos o los actos políticos que lleva a cabo el Frente Sandinista. Resulta que ahora apareció una fotografía con un cheque o donde aparecen entregando un cheque autoridades de INICER al nieto de Bismar Martínez. La cantidad que el INICER va a desembolsar a la familia de Bismar Martínez se corresponde a más de 600.000 córdobas. Así se dio a conocer en este día un dinero que será desembolsado del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros INICER. El por qué, la razón. Aquí la noticia completa mientras vemos la fotografía en donde aparecen algunas autoridades de la alcaldía de Managua, también del INICER y el nieto de Bismar Martínez, quien es quien recibe el cheque con la cantidad de 628.000 córdobas exactos. Esa es la cantidad que están recibiendo la familia de Bismar Martínez. De acuerdo a la información que tenemos, la familia de Bismar Martínez, quien es el militante sandinista que supuestamente desapareció y cuyos restos aseguró el gobierno encontraron en una fosa, fue indemnizada con más de 600.000 córdobas. El INICER ha entregado el cheque. Eduardo Jales Leven, quien es el presidente de INICER, dijo que solo cumplen con lo establecido en las normativas de dicha institución aseguradora. En esta ocasión, dice Eduardo Jales Leven, estamos cumpliendo con entregar a los deudos del compañero Bismar Martínez, en paz descanse, el producto de su seguro, que él había contratado como un hombre previsor de cualquier daño. Él se había preocupado de dejar a su familia con un respaldo por cualquier cosa que le ocurriera, pues falleció en el cumplimiento de su deber, aseguró el representante de INICER. Por su parte, Juan José Úbeda, vicepresidente administrativo del INICER, afirmó que la ley les faculta a hacer efectivo dicho desembolso que corresponde a 628.743 córdobas con 40 centavos. Esa es la cantidad de dinero que estará recibiendo la familia del militante sandinista Bismar Martínez y que presuntamente habría sido encontrado muerto en Carazo. Por otra parte, el preso político Eduard Lacayo, conocido como la Loba Feroz, originario de Masaya, el día de ayer fue encontrado culpable por una jueza en los juzgados de Managua, supuestamente por tráfico de drogas. Pero de acuerdo al doctor Julio Montenegro, quien lleva su caso y representa a la organización Defensores del Pueblo, Eduard Lacayo no tuvo derecho a las pruebas ni a la legítima defensa. Veamos a continuación declaraciones del doctor Julio Montenegro. Darío Noticias. Ya, el trámite ya se hizo, ya llené mi ficha de presentación de procesada. Todos los martes me tengo que presentar, a firmar. Esta es la esquelita que aquí te dan. Ya me dieron las explicaciones y las indicaciones del caso, las cuales conozco perfectamente porque soy abogada, ¿verdad? Entonces, aquí cumpliendo pues con lo que establece la autoridad judicial, porque las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento, respetuosa de la ley, estoy aquí haciéndome presente para llenar mi ficha de presentación de procesado. Muchas gracias a todos por venir. ¿Qué le han afirmado las autoridades cuando se hizo presente usted por primera vez? No, únicamente me manifestaron de que si tenía, había firmado alguna vez, efectivamente nunca he firmado, no tengo antecedentes penales, no tengo ningún tipo de queja por actos de corrupción de ningún tipo. Entonces, yo estoy tranquila porque yo sé que no he cometido ningún delito. ¿Qué fue lo que le dijo la juez sobre su caso, doctora, específicamente? ¿Tiene orden de no salir fuera del país? ¿Qué otra? Sí, tengo orden de no salir del país. La restricción migratoria que se le llama y la presentación periódica cada los días martes de toda la semana hasta que se concluía con el proceso o se dejen sin efecto las medidas cautelares. La jueza no me dijo pues más allá de las formalidades de la audiencia, ella no me ha referido absolutamente nada, pues en lo personal pues no me refirió nada, únicamente se cumplió con las finalidades de la audiencia. Ahora, totalmente ilegal, esto no lo condenan las leyes, lo que ha pasado este incidente, doctora.
pues el abuso policial está penado, pero en este momento pues vamos a esperar que el proceso siga su curso y que se haga justicia. Nada. Doctora, ¿estarían considerando la posibilidad de acusar o denunciar ante la vía correspondiente a las dos oficiales de policía que aparecen en el video agrediéndole? En este momento no he considerado absolutamente nada respecto a eso porque estoy enfocada más en darle continuidad a mi proceso, demostrar que soy inocente y seguir trabajando, ¿verdad?, en defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Darío Noticias. Ahorita veíamos declaraciones de la doctora María del Socorro Oviedo Delgado, quien es la abogada de la CPDH, que fue detenida el viernes pasado y que es acusada de obstruir al trabajo o a las autoridades policiales mientras ocurría ese día, o se había presentado ese día a la estación policial de Masaya junto al exprisionero político Cristian Fajardo. Ahora que vemos esta noticia, lo cierto es que recientemente se acaba de conocer de que los policías que agredieron a la abogada María del Socorro Oviedo se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que se suspenda la licencia de la doctora de la CPDH. De forma breve voy a leerles esta noticia que acaba o la acabamos de conocer recientemente y dice que la policía presentó ante el Consejo de Administración y carrera judicial de la Corte Suprema de Justicia una petición para suspender la licencia profesional de la abogada María Oviedo, abogada del expreso político Cristian Fajardo, quien el viernes pasado fue apresada violentamente en la delegación policial en Masaya. La queja fue interpuesta por el oficial Oscar Danilo López López, quien se identifica como jefe de sección de la especialidad de dirección de armas de la delegación policial en Masaya. Según el escrito presentado, el oficial López acusa a la doctora Oviedo de haberle agredido física y verbalmente mientras cuestionaba a Fajardo sobre la ubicación de un arma de fuego. Al continuar con el interrogatorio, la abogada Oviedo Delgado le profirió nuevas agresiones verbales y de forma repentina se le acercó y le dio un golpe con su mano derecha en la mejilla izquierda, teniendo que intervenir dos compañeras oficiales de la policía para detenerla. Esto es, lo dice el escrito, pero usted y yo ayer vimos el video completo cuando el policía sujeta de la cadera sacando a la abogada de la estación policial. Posteriormente la abogada reacciona y luego estas dos mujeres policías agarran o toman por la fuerza a la abogada para llevarla a la celda de la estación policial en Masaya. De esto ahora sí pasamos a las declaraciones del doctor Julio Montenegro acerca del caso del preso político La Loba Feroz, a quien no se le permitió la defensa el día de ayer. Darío Noticias. De acuerdo a lo establecido en el artículo 210 del Código Procesal Penal, incorporaré videos que acreditan que mi representado nunca ha participado en ningún delito de narcotráfico y prueba de ello se tienen elementos como video, fotografía, para determinar la actividad de protesta que él mantuvo. Entonces, dentro de estos videos estaba una donde él sale cantando en la frontera honduro-nicaragüense el himno nacional a unos trabajadores de Nicaragua, al otro lado, y otra donde un compañero de él de lucha, de autoconvocado, indica de que él jamás ha participado en ese tipo de delito y que lo que están haciendo es criminalizarlo porque él siempre ha mantenido una postura contraria a lo que es la política de él. Asimismo, se incorporó como prueba lo que es una escritura de la casa que le fue heredada por sus padres, una casa bastante viejita de Texas, y asimismo la actividad laboral se acreditó a través de una fotografía de la maquinaria que él tenía en esa casita vieja que se llama El Molino, algunos proformas que él emitía cuando hacía ese tipo de trabajo y un libro donde se hacía contar pues, los ingresos moderados, producto pues, del trabajo que él desempeñaba. Esta casita será producto del narcotráfico, sobre todo cuando hablamos de 6 tacos de cocaína que aparentemente la encontraron en ese momento. ¿Por qué no hay antecedentes o alguna otra actividad que él haya realizado supuestamente producto de estas actividades ilícitas? Darío Noticias. Hacemos nuevamente otra pausa para dejar con ustedes el mensaje de nuestra campaña digital Nicaragua, te quiero libre. Tengo
Nicaragua libre, tengo fe en que no hará falta más dolor. Tengo fe. Duele en el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierve en la sangre. Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta que al disparar matas tu alma. Cuánta inconsciencia, ¿dónde quedó la empatía humana? La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha enviado una carta al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para crear a la brevedad posible la comisión de alto nivel que haría gestiones diplomáticas en nuestro país para tratar de que se reanude la negociación entre la Alianza Cívica y el gobierno y tratar de encontrar una solución a la crisis política que atraviesa Nicaragua. Además, la Alianza Cívica ha dicho que se presentará mañana miércoles 31 de julio a las instalaciones del INCAE para retomar la mesa de negociación. Esto sin saber si la delegación del gobierno estará presente ahí, ya que el pasado 19 de julio Daniel Ortega en su acto político dijo que desechaba de forma completa el diálogo con la Alianza Cívica. A continuación veamos la carta que envió la Alianza Cívica a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Y de forma resumida, o lo más importante de este documento, dice lo siguiente. La carta está dirigida a la embajadora Yolande Yvonne Smith, representante permanente de Grenada en el Consejo Permanente de la OEA. Lo más importante del documento dice: en nuestras más recientes comunicaciones, en nuestra calidad de negociador en la mesa de negociación, hemos hecho referencia a la resolución de la Asamblea General del 28 de junio del presente año y solicitamos respetuosamente el cumplimiento de la creación de la comisión de alto nivel a la mayor brevedad posible, conscientes de que este paso permitirá que las gestiones diplomáticas comiencen a tener resultados positivos para promover la reanudación de las negociaciones, así como el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y sus mecanismos, y de otros organismos internacionales de derechos humanos que contribuyen al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados en la negociación con el gobierno de Nicaragua. Asimismo, en la siguiente página, el documento señala lo siguiente: agradeciendo de antemano su atención y comprensión a nuestra petición, aprovechamos para comunicarle que estaremos presentes el 31 de julio en la mesa de negociación para cumplirle a Nicaragua. Y así lo hizo saber también la Alianza Cívica en su cuenta en Twitter, que mañana miércoles 31 de julio estarán presentes en las instalaciones del INCAE para retomar la mesa de negociación. Lo que no se sabe es si estará presente la delegación del gobierno. Y de esto pasamos a las declaraciones que ofreció la doctora María Alejandra Oviedo Delgado de la CPDH a La Voz de América, en la que señala que el gobierno de Nicaragua está criminalizando a los defensores de derechos humanos. Darío Noticias. María Oviedo estuvo detenida por 2 días en una cárcel de Nicaragua. Según las autoridades judiciales, obstruyó las funciones de la policía. Yo estuve detenida 51 horas. Estuve detenida 5 horas en la delegación de Masaya y estuve el resto del tiempo en la dirección de auxilio judicial. Oviedo, quien es defensora de derechos humanos, aseguró a La Voz de América que es una estrategia del Estado para criminalizar a quienes brindan acompañamiento a las víctimas de la violencia en el país. Es evidente que es un repudio, lo hacen como un repudio a la labor noble de la defensa de derechos humanos.
lo que se está haciendo, yo considero, ya le he dicho anteriormente en otras entrevistas, que se está criminalizando el derecho a defender los derechos humanos. Pese a que las organizaciones de derechos humanos aseguran que han documentado las agresiones contra sus defensores, el subprocurador de Derechos Humanos del Estado de Nicaragua, Adolfo Jarquín, asegura que no existen amenazas contra defensores de derechos humanos. Contrario a eso, explica que son informaciones que intentan perjudicar a las autoridades. Hay demasiada información falsa. Nicaragua es un país demasiado politizado. Hay sectores adversos al gobierno que politizan la noticia, tiran noticias falsas para provocar reacción internacional. En el marco del conflicto político, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a todos los defensores de derechos humanos de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias. Hasta aquí las informaciones. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias Live, correspondiente a hoy, martes 30 de julio. Nos encontramos mañana en punto de las 6 de la tarde. Tengan buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.